Realizado en 16 milímetros, en donde rompe con todos los paradigmas y modelos que se han realizado en cuanto a cine se refiere en nuestro país. Es muy ambicioso, es un proyecto muy ambicioso. La historia nace gracias a que siempre me ha interesado el tema de la esclavitud y del intercambio del ser humano por satisfacer alguna necesidad. ¡Acción! Súbase al camión y despídase rápido. ¡Ah! El oxígeno en 3 días. Donde los habitantes de la ciudad dejan de ser seres humanos prácticamente. Ya ahí no tienen memoria, no tienen sentimientos. ¡Tulio, venga! Dígame. Al compañero, el señor. Ya dejan de ser lo que eran antes. Ya se pueden estar olvidando de su pasado. Toño, ¿les digo que se callen? ¿Sí? ¿Para grabar este sonido? Para que no se escuchen. ¡Necesitamos silencio, por favor! Es como el tráfico ilegal o legal de seres humanos. De ahí nace Gente Barata, como de adaptarnos a una época atemporal y que luego con personajes curiosos y con perfiles totalmente salidos de una realidad que de pronto nosotros físicamente no la observamos, pero que empieza a trabajarse desde ese proceso. No, no. ¿Por qué Dios los pretende tan perfectos? Es absurdo. Déjelo. La producción San Asco de la película Gente Barata se caracterizó por un equipo más o menos de 60 personas con unas locaciones que estaban ubicadas en la Calera Cundinamarca y en el estudio de la Universidad Manuela Beltrán. San Asco es una ciudad decadente, miserable, un lugar donde el ser humano ya ha perdido como todos sus valores, sus principios, donde el medio ambiente afecta la salud de los habitantes de la ciudad. Bueno, Gente Barata para mí es un hecho profético que va a suceder, no se sabe en cuántos años, pero que va a suceder muy pronto. ¿Por qué? Porque
porque es algo que se ve venir frente al caos natural, frente a todo lo que viene sucediendo en la destrucción de los lugares, de los países, y porque no se piden los recursos, porque no se tiene conciencia sobre en lo que estamos, sobre lo que se tiene ahorita. ¿Y ella es la enfermita? ¿Y qué tiene? Se le está acabando el oxígeno. ¡Ay! ¡Qué coincidencia! Mire lo que le traje. Entonces eso es gente barata para nosotros. Queremos que sea una reflexión. Queremos que la gente se concientice, vea en cierta forma de, oiga, esto es lo que me va a suceder si siguen las cosas así, si yo no sigo cuidando donde vivo, si no sigo cuidando lo que me rodea. Imagínate el cuadro aquí. Tú vienes acá, te saludas y se va. No te metas tan allá. Quédate acá. Sí, quédate acá. El polvo, personalmente a mí no me afectó para nada, pero bueno, a Johan sí pues le dio duro, como que una especie de gripa, pero se puso todo mal de la garganta. Lo mismo Andrés, el actor que interpreta a Tulio. Técnicamente pues para la cámara eso es un problema grave, porque pues, le llega a entrar polvo a la película, a los lentes, y eso va a ser como difícil. Bueno, como decían las características, buscamos locaciones en Bogotá, buscamos en la estación del tren de la Sabana, buscamos bodegas, buscamos muchas cosas, hasta que llegamos a Cemex y pues fue el lugar perfecto. Fue una planta que fue abandonada hace mucho tiempo, es una cementera, por ende tiene mucho polvo, como lo que buscábamos. Casi no hay agua, por no decir que no hay agua. Igual que en San Asco, está aislada de todo el mundo, entonces las cosas se facilitaron mucho por eso. Si lo que usted necesita es compañía, la mejor opción está en Gente Barata, un lugar que cambiará su vida. Permítanos explorar su estado mental profundo y lo complaceremos. John y yo plasmamos en el papel un almacén más o menos futurista. El almacén Gente Barata es el lugar donde la gente se vende y es intercambiada por oxígeno para sus familias. Sirve. Me gusta. Se compran seres humanos para satisfacer las necesidades de otros seres humanos. Sí, venimos a ti y ahí sí nos vamos al primer plano. Que por causas de la guerra o de lo que pasó en ese lugar, no tienen sentimientos, no tienen emociones. ¿Tulio? El set es un set con elementos físicos. Por ejemplo, habían porcelanas en formas de mano, un escritorio totalmente metalizado, al igual que la textura de esos elementos que estaban ahí, televisores de fondo, en donde se generaba un comercial de Gente Barata, y que había una vitrina en donde se colocaba al ser humano como objeto. Se ve muy apropiado. ¿Cómo? ¿Y sin nalgas? Tuvimos 4 días de rodaje, teniendo antecesores de una semana adecuando en lo que era la locación en La Calera, que era en Cemex. Empezamos a ver la película y uno piensa que es blanco y negro, cuando de repente empiezan a aparecer los colores a través de la película. Empiezan a aparecer colores, los tonos de piel, unos se hacen un poco más rosados que otros, y entonces eso genera la diferencia. ¡Cámara! ¡Rueda! ¡Acción! ¡Corta! Mucho aire por aquí.
En principio siempre se quiso esta característica, que la película pareciera blanco y negro, pero que fuera color, fuera rodada con película color.